tal? ¿Cómo le va? Aquí estamos. Comenzamos una nueva edición de Mercado Automotor desde Brasil. Estamos en Transcatarina 2016, el rally más importante de nuestro vecino país. Y desde aquí comenzamos a transmitir una edición especial de Mercado Automotor. El equipo de Mercado Automotor presente aquí junto al equipo de 4x4 Max y una gran cantidad de amigos que nos acompañan. Realmente para disfrutar, para conocer este lugar, estamos saliendo desde un lugar denominado Freiburgo, ¿sí? En el estado de Santa Catarina. Desde aquí comenzamos a emitir esta edición de Mercado Automotor especial Rally Transcatarina 2016. Acelerar agora. E navegar. Brasil! Catarina! Show! La primera jornada estamos en este momento en lo que vendría a ser una suerte de parque cerrado, donde los vehículos se están preparando, donde los vehículos se están ploteando y luego pasan por una inspección para poder correr, para ser verificados. El agradecimiento a la gente de prensa de Transcatarina 2016. Desde aquí comenzamos a vivir este rally por lo que es
Santa Catarina en Brasil. El agradecimiento a la gente de DiVincenzo Suspensión, a Lucas, que justamente también está con nosotros hoy compartiendo este equipo de la Argentina. Dos vehículos que están compitiendo, en uno de ellos también va Lucas de DiVincenzo Suspensión. A la gente de Frickrot, ¿sí? También le queremos agradecer por la buena onda, por estar presentes aquí en Brasil y por supuesto a las distribuidoras que representan a esta marca en la ciudad de Mar del Plata. Así que bueno, gracias a todos por estar presentes, así continuamos con esta edición de Mercado Automotor. Agradeço a presença de todos vocês aí. Eu acho que é um primeiro passo para os argentinos virem para o Transcatarina para conhecerem. Nós estamos bem, vamos começar hoje. O tempo está agradável, esse friozinho gostoso aqui. E vamos, de agora em diante, começa o Transcatarina. Muitos inscritos, uma grande quantidade de inscritos. Isso, esse ano nós batemos o recorde era 198 carros, nós estamos com aproximadamente 260 carros e a tendência é crescer cada vez mais aí, nós temos algumas coisas a melhorar em algumas categorias e abrir outras para dar mais oportunidade de outras pessoas participarem. Bem, quantos anos hace que se realiza Transcatarina? Quantos anos tem Transcatarina? Nós estamos no oitavo ano aqui em Fraiburgo também. Bem, perfeito. Muitas categorias? O Transcatarina ele começou com as categorias de rally, as categorias base e uma categoria de passeio, né? Hoje nós temos quatro categorias de rally, nós temos quatro categorias de adventure, que é as trilhas pesadas, que são os piores caminhos de Fraiburgo a Itajaí nesses quatro dias. Temos a categoria passeio, que é uma categoria para conhecer o estado de Santa Catarina pelo interior, e a categoria passeio radical, que é um pouquinho mais pesado, mas pouca coisa. Então são várias categorias. Bem. Quilometragem diário. Quantos quilômetros por dia? Aproximadamente, depende muito das categorias, né? Mas aproximadamente 200 quilômetros por dia, totalizando aí uns 620 quilômetros até Itajaí. Culminamos em Itajaí? Isso, terminamos em Itajaí. Vamos terminar esse ano um pouco diferente do ano passado, que era em Jaraguá do Sul. Esse ano nós estamos terminando em Itajaí, que é o litoral catarinense. Bem. Muito lindo show, muito linda organização, muito linda apresentação realmente. Um dos diferenciais do Transcatarina aqui no Brasil justamente é isso. Isso se deve a uma organização, a 110 pessoas que estão por trás disso daqui. Então cada categoria tem o seu diretor, desde a Secretaria de Prova até o Rally. Então tudo é dividido em células e graças a essas pessoas que participam, a organização é isso que é.
Edson es el organizador. Yo quiero que a través de Mercado Automotor y de 4x4 Max invites a toda la República Argentina que te está viendo a través de esta señal. Los invites a la próxima. Sí, que ano que vem, 2017, em julho, convido a todos os argentinos, através do 4x4 Max aí, que vai nos representar lá na Argentina, a vir aqui, conhecer um pouquinho do que é o Transcatarina, do que é o Rally. Como eu falei, são várias categorias, é independente do carro que você está, independente daquilo que você quer. Desde o Rally até um passeio bem simples. Você quer vir com a família, você quer vir com um amigo, nós temos a categoria para você. Então venha, serão sempre bem-vindos aqui. Gracias, Edson. Eu que agradeço a presença de vocês novamente. Um abraço. Queremos agradecer también desde aquí a la gente de Distri Super y a Arbo, gente de autos que nos están acompañando en esta travesía, que más allá de travesía es un verdadero rally aquí en Brasil. Les quiero contar que lo que estamos viendo ahora es cómo son verificados los vehículos. Se verifican luces, se verifican que tengan todos los implementos de seguridad, eslingas, malacates, bueno, todo lo que se necesita para correr según la categoría en la que uno vaya a correr, ¿sí? Por eso mismo hoy estamos conociendo, estamos viviendo este rally desde adentro y a su vez compitiendo con dos vehículos que están representando a la Argentina y especialmente a Mar del Plata, porque desde allí son los dos. Charles está a cargo de una de las categorías de esta Transcatarina 2016, en este caso Adventure One, Adventure 1. Charles, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Agradecidos por ustedes estarem prestigiando nuestro evento. Es una categoría de dificultad. Esa categoría nació hace 6 años atrás conmigo. Bien. Era una sola categoría. Começamos com aproximadamente 16, 18 carros. Sim. Hoje são 4 categorias, aproximadamente 120 carros. 120 veículos, então, arrancou com 16 veículos, hoje 120. Cristian, hoje, bueno, entramos com os veículos dentro da categoria Adventure One, lo cual não é pouco. Bem, nós o que hicimos foi ir com prensa por lugares permitidos, nada de meternos em terreno, já vão ver as imagens. No es transitable para vehículos estándar, hay que equiparlos muy bien. Es muy difícil la competencia. Bien. Realmente muchas dificultades, mucho lodo, mucho barro. Sí, la categoría se llamó Adventure por causa de la dificultad. Hoy los carros ven todos con pneu agresivo, propios para barro, y son carros altamente preparados, con guincho, con todo. O carro que yo puxo o comboio é um Jeep Wrangler a diesel com pneu de 42 polegadas. Bien, muy bien. Bueno, a ver, estamos hablando de, nos está contando un poquito del vehículo que tienen de apoyo, un Jeep Wrangler. Acá no se puede entrar sin guinche, es decir, sin malacate es imposible. Sin guinche esto es imposible. No. É regra da competição ter pneu e guincho. Es obligatorio. É obrigatório. Para se inscrever tem que ter su guincho. Tem que ter cinta de reboque, tem que ter patesca e tem que saber que não tem horário de almoço e nem horário de chegada. Bien. Só sabe quando sai, 7 horas da manhã, todos os dias. Salimos às 7 da manhã, tenés que ter eslinga, tenés que ter guincho, malacate, que mais? Explícame um pouquinho mais. Bem, ter altura de mais de 10 a 12 pulgadas, com cobertas, estamos falando de 47, 37, 38, no menos que eso, y tenemos que tener un horario de entrada, pero no hay horario de salida. Los terrenos te limitan y ellos entran juntos y salen juntos. Convoy entra junto y salen todos juntos. Bien, la verdad es un gusto estar aquí realmente, representando a la Argentina. ¿Es la primera vez que viene un equipo argentino? ¿La primera? Sí, es la primera vez que tengo una equipo argentina filmando y acompañando a Adventure. Mais uma informação, são 30 inscritos por categoria, por Sim. Adventure. Como eu falei, começou com uma, com 16. A fama, o sucesso, a emoção foi tão grande que virou 4, 30 carros cada. Além dos 30 carros inscritos, cada equipe de Adventure tem 4 carros de apoio. Bien. Vai um puxando. Passa 10, 12 carros, vai um segundo, passa mais 10, 12, vai um terceiro, passa mais 10, 12, vai um fecha trilha. Bien. Porque neste meio, se algum dos competidores inscritos quebram,
a organização está apta a tirá-los. Perfecto. Es decir, lo que nos explica es que tienen cuatro carros que son de apoyo para 30 vehículos por categoría. Exacto. Lo que él está claramente diciendo es que podemos romper. De hecho, hoy hubo un Wrangler que se inundó el motor, tomó agua y rompió el diferencial delantero. Entonces, si ellos están muy separados, uno en cada punta, en el medio queda desprotegido. Por eso cada 10 vehículos ponen un vehículo de apoyo con totales condiciones de sacarlo. De hecho, lo hemos visto, son vehículos terriblemente equipados, más que los que compiten aquí. Bien. Tenemos barro por todos lados, pero lo que le quiero contar a usted, señor televidente de Mercado Automotor, es que hoy estamos compitiendo en este Rally Transcatarina 2016. Tres jornadas o tres fechas, como ellos le llaman, estuvimos en una categoría más abajo. Hoy decidimos, por decisión unánime del equipo argentino, subir una categoría. No nos dan los vehículos, pero sí vinimos como prensa para disfrutar de lo que es la categoría Adventure One. Por eso mismo, seguramente, vamos a estar compartiendo a partir de ahora imágenes de lo que es Adventure One. Agradeciendo. Obrigado. Nós que agradecemos a visita de vocês e o prazer de ter com a gente na trilha. Gracias. Obrigado, Cristian. Obrigado. Obrigado a ustedes por acompañarnos. Gracias, Mercado Automotor. Gracias. Adventure 1. Uma trilha bem leve. Leve. Corre! Adventure 1 é uma trilha, realmente a gente projeta ela com bastante um nível bem avançado de dificuldade. A gente gosta que passe, porém são muitos altos e ao longo da prova os primeiros conseguem passar e depois vai se criando esse grau de dificuldade que vocês estão vendo. Então, são para participar da Adventure 1, tem algumas regras. Uma delas, pneu agressivo, guincho na frente e cinta de resgate. Ah, bem. Qual é o melhor, diesel ou nafta? Normalmente diesel, até porque a nafta a gente tem muito problema de umidade no sistema, e isso ocasiona muitas quebras. Então, normalmente diesel, 95% diesel. ¿Qué marca de vehículo es mejor? Marca, en la categoría, ela no tiene marca, ela es liberado de marca de cualquier auto. Entonces, la propia Transcatarina, ela no determina en ninguna marca de auto. Então, o sea, todos se comportan bien, digamos. Bien. Troller, nosotros, por ejemplo, en Argentina, Troller no tenemos. Y lo hemos visto aquí y nos ha gustado mucho. Se comporta bien en todas las categorías. Ele hoje, a nível de Brasil, eu te diria que ele é um carro que já vem muito preparado de fábrica. Alguns detalhes conseguem levar a esse extremo que a gente está utilizando os autos. E aqui se usa muito bloqueio, então é um mix de montagem. Originalmente, aqui hoje, você não vai encontrar nenhum auto. Tá? Então sempre tem transformação. Se compra o Troller, tem bastante Troller? Tem. Se compra e dá alguns retoques, digamos assim. Original, não. É muito agressivo, não vai aguentar, principalmente por causa dos pneus. Projetado, pneu 33, hoje usando 40, agressivo. Não vai aguentar caixa, não vai aguentar. Então a gente vai adaptando. As próprias pontas de eixo hoje, que é o que mais quebra, se você for ver, nós temos alguns amigos no grupo que produzem isso. Ah, bem. Então entre nós, um se especializa em ponta de eixo. Ah, você sim, estuda, sim. Faz isso. Claro. Outro engrenagem e assim vai montando um grupo para poder ficar forte. Ah, ok. Get on up! Get on up!
disfrutando ahora con el equipo argentino de esta última jornada de Rally Transcatarina 2016 en la selva de Brasil. Estamos con el equipo argentino que lo vamos a estar presentando, del cual formamos parte. Bueno, Cristian Flores, piloto de la Jeep Grand Cherokee. Es así, venimos a conocer, nuestra camioneta se ha comportado bien en las primeras categorías. Para esta categoría no estamos preparados. Estamos tomando imágenes de cómo va a ser, medidas, y bueno, el año que viene veremos si podemos llegar a competir aquí. Bien. Juan Martín Feruglio es quien ha estado a cargo de la Toyota, que se comportó muy bien. Sí, ¿qué tal? Sí, la verdad que anduvo muy bien. Sorprendió y bueno, también como Cristian decía, vinimos a conocer la parte de la primera etapa que fue de paseo. Estuvo entretenido y la verdad que ahora con el tema de Adventure realmente estuvo espectacular todo lo que hacen los vehículos de acá de la gente de Brasil. El año que viene estamos en esta. Y es la idea. Bien. Bueno, se toma la palabra entonces. Raúl Fleman es quien ha estado a cargo de todo lo que es la fotografía, la parte visual, las imágenes, un poco de coordinación. ¿Cómo andas, Raúl? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, sí, la verdad que pudimos hacer muchas actividades que están relacionadas al 4x4, que es lo que más nos gusta, y entre ellas toda la fotografía, las imágenes, las grabaciones que estuviste haciendo y que nos van a permitir recordar y mostrar en nuestro país todo esto. Así que muy contento por estar acá. Muchas gracias. Bueno, Hernán, sí, Hernán Barrios es quien ha estado a cargo un poquito de la logística y de la elección de hoteles, lo cual no ha arrancado hace una semana, sino ya hace 2 o 3 meses atrás. ¿Qué tal, Darío? Bueno, hace más de 3 meses que estamos trabajando para conseguir bien que el equipo tenga donde descansar, bien. Siempre que las camionetas tengan gasolina, gasoil, y que estén listas para salir a la siguiente etapa. Bien, me parece fantástico. Tengamos en cuenta que también estamos con Gustavo Kotick, quien ha estado como cockpit en la Toyota y a su vez ha sido el encargado de cargar, bueno, todos los mapas en los GPS para no perdernos en ningún momento, porque son terrenos desconocidos, Gustavo. Sí, la verdad que son terrenos muy difíciles. Vinimos con un desafío muy importante, y más allá de demostrar y poder probarnos a nosotros mismos, hemos conseguido hacer grandes amigos. Ahí los podés enfocar, toda gente de primera, nos han recibido muy bien. Bien, Gustavo, muchas gracias. Bueno, también estamos con Luca Di Vincenzo, quien ha estado a cargo un poquito de la mecánica, del mantenimiento preventivo de los vehículos, verificando la suspensión para la categoría en la que estuvimos compitiendo y anduvimos muy bien. Bueno, Lucas, hace mucho que estás con esto y te has integrado al equipo en este último tiempo. ¿Cómo andás, Dari? Bueno, agradecerle al equipo por haberme traído. Estamos bien acá y bueno, estuvimos mirando un poquito, recolectando información de lo que necesitamos para poder venir a competir bien y dar un buen pasaje de acá de los argentinos. Bien, y a su vez, por supuesto, te estás llevando toda la información para el año entrante. Sí, estamos acá, recolectamos muchas fotos, mucha información, hablamos mucho acá con los hermanos brasileros y tomamos muy buenas referencias. Lucas, gracias. Gracias, Darío. Así estamos entonces, seguimos disfrutando esta última jornada de Transcatarina 2016 en la versión Adventure One. Ahí está, perfecto. Y con todos nuestros amigos brasileros que hacen un stop en la carrera para, bueno, simplemente almorzar algo y después seguir. Tengamos en cuenta que esto son categorías que están totalmente cronometradas. Esto es tiempo muerto para ellos y nosotros seguimos disfrutando. Entonces, ahí estamos, con todo el equipo, ¿eh? Muy bien, ahí está. Todo el equipo argentino, gracias por estar presentes aquí. ¡Quiero!